Bueno, aquí tenemos a la presidenta saliente y a la entrante en este cambio de collares, un día importante para los rotarios de Marbella que lo celebran aquí en el chiringuito de Puente Romano. Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, me imagino un poco triste y también contenta, por otro lado, de donar... Nada de triste. Yo estoy muy satisfecha y hemos trabajado muchos este año. Hemos hecho 20 proyectos cumplido, así que estamos bastante contentos. ¿Qué consejo le darías a la presidenta? Bueno, Angie no necesita ningún consejo. Angie tiene corazón de oro, van a ser una presidenta perfecta y ya estamos trabajando juntos, conjuntamente con su junta directiva y mi junta directiva saliente, porque estamos preparando la gala benéfica de verano, como todos los años, por su presidencia. Bueno, Angie, ¿cómo te sientes? Porque tú llevas muchísimos años, nosotros llevamos años conociéndote mucho y siempre no te has perdido nunca un evento organizado por los Rotarios. ¿Cómo te sientes al recibir? Muchísimas gracias. Ahora es naturalmente para mí un día muy grande y con mucho éxito y yo tomo la presidencia, el club me ofrece. Y con un gracias bastante grande a esta mujer tan fenomenal. Ella trabaja extraordinaria y creo nunca en nuestra vida rotario tuvimos una presidenta como ella. Y yo pruebo hacer más o menos lo mismo, pero vamos a ver. Muchas gracias. ¿Qué objetivo, qué meta te plantea para esta presidencia de este año? Ya, sí, las metas naturalmente son como siempre para Rotary, hacer trabajo en el sentido de humanidad y que podemos mejorar la vida de unos gente aquí en España, en especial naturalmente en nuestra ciudad Marbella. Y queremos, para mí, yo tengo un tema, es la salud. Salud es naturalmente importante para todos y soportamos fundaciones diferentes y naturalmente nuestro proyecto internacional que es en Nepal. Y el marido de Saiko es uno quien verdad trabaja en este proyecto y eso es muy interesante para nuestro club y vamos a ver qué podemos hacer más. Veo mucha unión, ¿no? Sí, muchísimos. Angie tiene muchos proyectos nuevos también, así que vamos a seguir trabajando duro para nuestra comunidad. Y gracias por vuestro apoyo, como siempre. Muchas gracias, enhorabuena y felicidades también por tu español, que lo has aprendido también en estos años. Y de verdad te lo tengo que agradecer. Gracias, enhorabuena. Gracias a ti, Elena. Hablamos con Luis Fuente, que también pertenece a los Rotarios de Marbella, y aquí se da cita en este día que es muy importante porque es el cambio de collares. Ya Saeco dejará la presidencia y la tomará esta señora tan conocida, alemana, Anita, y que bueno, nos da mucha alegría. Carlos, hoy en este día también importante para todos los Rotarios. Por supuesto, después de un año magnífico, lleno de proyectos cumplidos, Saeco ha sido una presidenta extraordinaria. Y ahora damos paso al collar Angie, que es otra Rotaria que lleva muchísimos años. Yo creo que, bueno, como ya sabéis, el Rotary va rotando cada año de presidente y mejorando siempre para la beneficencia, para ayudar a todos los que podemos y aportar a la sociedad lo mejor posible. Carlos, empieza la temporada de verano y tú tienes mucho que ver con ella, porque Marbella también es para disfrutar de todo, ¿no? De estos restaurantes bonitos, de estos paisajes, pero también hay deportes náuticos que tú llevas muy bien, inauguras ahora ya dentro de poco hockey. Sí, bueno, yo llevo la empresa Fanautic Club de Marbella, Oli Náutica es una academia náutica, otra empresa de mantenimiento, My Yacht, Nautical Service y Oki Beach, que el día 30, por cierto, ya puedo hacer una promo, el día 30 estáis todos invitados a la inauguración en la Playa del Cable, que es una calle náutica que hacemos actividades náutico-deportivas, voli playa, fútbol, kayak, alquiler de tabla para el sur, bicis acuáticas, para la familia, música, comida. Yo creo que va a ser un día fantástico y Marbella se lo merece. Claro que
sí, bueno, pues que disfrutes de este día y nos vemos, nosotros nos vemos con esta actividad de náutica que tiene además varias cosas, ¿no? Engloba muchas cosas, ¿no? Tiene barco, tiene tabla, tiene suelo. Sí, todo, de todo un poquito. Yo creo que para la familia y para el pueblo de Marbella, Oki Beach es un punto a tener en cuenta este verano. ¿En la playa del cable? En la playa del cable. Gracias. Gracias. Hablamos con don Jesús Martínez, gobernador del Club Rotario. Estamos aquí celebrando ya este cambio de collares. Me gustaría también que nos dijera unas palabras, porque usted lleva mucho tiempo. Y muchas gracias. Me encanta que nos dé su opinión. Muchas gracias. Buenas noches, Marbella. Es un placer estar aquí en esta ciudad tan maravillosa. Y realmente vengo con una satisfacción siempre increíble. Me quedan 6 días de mandato, mi ejercicio ya está terminando y ahora empieza la renovación. Nuevos cargos en el distrito, en los clubes, nuevas ilusiones, lo que llamo yo el reverdecer de la primavera. Y eso es lo bonito de Rotary, que realmente... ¿Algún consejo a la nueva presidenta, Anita, que entra este año? Imposible darles consejos, son ellos los que me dan consejos a mí, yo aprendo de los rotarios. Así que, pero solo le deseo lo mejor. Este club es de los mejores, por no decir el mejor. Tiene un empuje y una fuerza y una planificación que realmente cumple todo lo que se propone. O sea que muchísima suerte. Gracias. Muchas gracias. Ahora saludamos al señor Izaguirre. También usted siempre que hay un evento de los Rotarios y en otros muchos eventos, pero ese es principalmente siempre asistente. Sí, por supuesto, yo hago parte de los Rotarios, que me encanta, está caza muy bien con lo que nuestro movimiento, pues siempre estaré ahí presente. Ciudades más solidarias que hay, con más asociaciones. Sí, sí, Marbella es una maravilla, la gente es muy solidaria. La gente es solidaria, ¿por qué? Porque vivimos en un paraíso y queremos repartir esa suerte que tenemos para los demás. Francamente, el Club Rotario me ha conquistado y quiero colaborar con ellos y de hecho estoy hace poco, pero estoy con ellos hasta para lo que haga falta, como decir. Estrenamos presidenta, ¿no?, en este cambio de collares. Amada ha sido una presidenta estupenda, fantástica, no ha parado. Yo muchas veces digo, pero sí, será la misma que está en diferentes partes, pero bueno, es increíble. Ahora tenemos pues otra presidenta y hoy es un día muy especial. Tiene un compromiso muy importante, pero estoy seguro que lo hará muy bien. Muchas gracias, Felipe. Sí, gracias. Hablamos con don Arturo Alaón, que es el nuevo gobernador entrante de los Rotarios de Marbella. Es así, ¿no? Bueno, sí, soy el gobernador de Rotary para el distrito 2203, que abarca desde Castellón, las Islas Baleares, Valencia, Murcia, toda Andalucía, Ceuta y Melilla. Ese es el distrito. Mucha responsabilidad. Bueno, lo hacemos con mucha ilusión y sobre todo muy feliz de estar aquí en un maravilloso club, que es el Rotary Club Marbella, club ejemplar en el distrito, que está haciendo mucho por Marbella y también está haciendo proyectos de servicio para la comunidad y para el resto del mundo, intentando pues servir cada vez mejor. ¿Los objetivos para este año? Bueno, los objetivos, nosotros queremos apoyar a la juventud, es muy importante la juventud en Rotary, y también queremos fomentar los proyectos de servicio, tanto a nivel de comunidad como a nivel mundial. Estando todos unidos, seguro que conseguís todo lo que tenéis. Es importante porque el lema del año 19-20 es Rotary conecta el mundo. Quiere decir que los rotarios tenemos que estar unidos y conectar el mundo y entre todos hacer un mundo mejor y un mundo feliz. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros. Bueno, hablamos con Alejandra, que este año también ella ha entregado el collar de los Rotarios de Estepona. ¿Qué tal, Alejandra? Buenas noches, Elena. Muy bien, gracias. Sí. Bueno, sí, la semana pasada fue mi cambio de collar. Entregué a René, que va a ser el futuro presidente. Y muy feliz, muy satisfecha, porque todos los proyectos, las actividades que teníamos en mente se han llevado a cabo. Objetivo cumplido, ¿no? Objetivo cumplido, sí. ¿Algún consejo que le hayas dado al entrante? Bueno, tener mucha pasión, muchas ganas y muchos éxitos. Es lo que le he deseado, muchos éxitos, porque la verdad que
ser presidente de Rotary es una responsabilidad muy grande. Si quieres hacerlo bien, si quieres hacer que todo salga perfecto, es una responsabilidad muy grande, pero bueno, yo lo he hecho encantada la vida. ¿Y ahora seguir apoyando al nuevo, claro? Sí, bueno, apoyaré, pero seguramente me pediré un poco de tranquilidad, porque he terminado bastante cansadita, porque he tenido que muchos esfuerzos, sí, muchos viajes y eso, pero muy contenta, muy contenta. Pues muchísimas gracias. Y ahora ya, pues a tómatelo con un poquito más de tranquilidad, que te lo mereces también, Alejandra, que trabajas mucho. Muchas gracias, gracias. Hablamos con don Daniel Chamún, que también se da cita para unir esa fuerza con los Rotarios de Marbella aquí en el Chiringuito, que además inaugura dentro de unos días. Muy buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que no sé cómo definiría usted este hotel de Puente Romano. ¿Cómo lo definiría? Pues el Puente Romano yo creo es un mundo, ¿no? En el Puente Romano puedes estar todo el año y no tienes que ir a otro sitio. Tenemos de todo, de comer, de beber, de discoteca, de spa, de tenis, de golf. Yo creo que es un pueblo dentro de Marbella. Sí, es como un destino, yo creo, dentro de Marbella, ¿no? Y cada año intentamos mejorar. Este año vamos a tener nuevas habitaciones, que acabo de inaugurar 50 habitaciones. El Hotel Nobu se ha ido de 49 habitaciones hasta 80. Y hoy celebramos el 40 aniversario de Puente Romano. Pues hablando con el chef ejecutivo, Simón Padilla, que él estaba aquí de principio, y él me ha contado que 40 años de hoy han abierto el Puente Romano, en el año 79. Mucho recorrido, muchos años, y que han pasado muchas personalidades de todos los ámbitos y de todas las nacionalidades, ¿no?, del mundo. Sí, el Puente Romano ha sido una meca para gente de todo el mundo. Y en su época de Príncipe Alfonso estaba todo el mundo de Hollywood, todas las familias real, de Inglaterra, de Saudi Arabia, de todo el mundo ha pasado por aquí y siguen. Ahora es un gente diferente que viene a Marbella, pero gente guapo, gente con mucho carácter, mucho clase, y estamos en nueva época de Marbella. Yo creo que ahora ha empezado una nueva temporada en Marbella y lo vamos a tener una temporada muy buena este año. También en verano tenemos solo una gala propia, ¿no?, que es de World Vision. Sí, todo el año aquí. Sí, es el séptimo mes que vamos a celebrar. Es una gala que hacemos el 15 de agosto y es una causa que ayuda a los niños en África y en todo el mundo para tener una vida que no tiene que sufrir. Y estamos ahora con un proyecto de quitar el tuberculosis, que es una enfermedad que afecta a mucha gente en África, y la gala coge dinero y hacen un muy gran esfuerzo para quitar esta enfermedad de África. Una buena labor. ¿Tenemos nuevo director en el hotel? Sí, Alberto Muñoz, que empezó en el año 80 de portero en el de botones en el recepción, y ahora está en posición de director. Habrá hecho mucho mérito para merecerse dicho cargo, y así ya conoce todas las instalaciones, porque habiendo empezado de botones se conoce bien el hotel, ¿no? Sí, él conoce el hotel mejor que yo y mejor que nadie, yo creo. Muchas gracias, y de verdad muchas gracias, y por atendernos también aquí en esta tu casa, que es Puente Romano, y en el Chiringuito, que es donde estamos. Muchas gracias. Estás en casa, gracias a ti. Bueno, tenemos aquí al director de Nobu, señor Johnson, que todo el mundo conoce, y también el director del hotel Puente Romano, que es Alberto Muñoz, y que bueno, lleva un gran recorrido, porque empezaste aquí desde hace muchos años, desde botones, y es un gran mérito, sí, que ahora pues te enfrentes a este reto, porque es un cargo ya con una responsabilidad, ¿no? Hola, muy buenas tardes. No, la verdad que feliz. Es un reto importante. Me considero una persona de la casa. Creo que conozco bastante bien el hotel. Y bueno, con la ayuda del equipo que hay aquí en Puente Romano, que son muy buenos, lo haremos muy bien, ¿no? Decía Daniel Chamo que lo conoces el hotel mejor que él. Que ya es difícil, ¿eh? Que ya es difícil. Pero la verdad que sí, lo conozco muy bien, muy bien. Francamente, lo conozco bastante bien. ¿Cuál es tu definición del hotel Puente Romano? Ah, el Puente Romano es excelencia. Es lo mejor que, de lo mejor que hay en Marbella. Este año, bueno, pues acabas tú de ocupar el cargo que ha dejado pues también Jorge Mansú, también que lo ha dejado un listing alto. ¿Cómo te piensas enfrentar a todo ello? Es un buen reto, la verdad que Jorge ha hecho un gran trabajo los últimos 6 años que está con nosotros. Ha dejado el hotel a un punto importante, un punto de referencia. Será difícil, pero lo vamos a intentar.
Y va a haber cambios en lo que se refiere al hotel. ¿Tienes proyectos o en la restauración? No, cambios no. Mantener y mejorar el producto. El objetivo es mejorar algunas cosas que tenemos pendientes el año que viene para volver a rejuvenecer algunas zonas del hotel. ¿Qué turismo esperáis este año? Bien, la temporada se presenta muy bien, ¿no? Al igual que el año pasado. Clientela inglesa, americanos y esperemos que algunos saudíes. Pero muy bien, las previsiones son bastante buenas. Enhorabuena. Me gustaría que sea alguna palabra cortita, porque es el director de Nobu, que ya estuvimos en la presentación y bueno, ya sabemos la gastronomía, que es fabulosa. También cómo se presenta la temporada. ¿Gusta Nobu? Me encanta. Muy bien. No, es un buen cocinero, en uno de los mejores del mundo, pero la comida es muy lajía, bueno para verano y siempre cambio los menús, es muy, muy importante. ¿Algún plato que quieras destacar? ¿Cuál es tu preferido? Bueno, para mí, yo prefiero la ensalada espinaca con trufa, pero el más icónico plato es seguro black cod. Es muy bueno. ¿No? La traducción simultánea es el bacalao negro. El bacalao negro, sí, la ensalada espinaca con trufas. La verdad que es muy bueno. Qué maravilla. Probaremos próximamente. Muchas gracias. Enhorabuena a los dos. Gracias a vosotros, por venir. Hablamos con el vicepresidente, el señor Belón. ¿Qué tal este año, vicepresidente de los Rotarios? Sí, otra vez que seguía metiendo el hombro y ayudando a las personas que entran. Y así pues, tenemos una mezcla de personas que llevan tiempo y personas nuevas para que el club esté funcionando. No en vano, pues bueno, este año llegamos ya al 40 años de la fundación del club y como está viendo el ambiente que hay, cada vez va hacia arriba. Somos el club más importante ahora mismo de la zona de España, con 60 miembros, se han hecho 20 proyectos y tenemos el prestigio de tener entre nosotros al gobernador que sale y al gobernador que entra, que en los 40 años del club nunca había sucedido semejante cosa. Luego quiere decir que el club de Marbella pinta mucho en España, ¿no? Entrevistado y son personas muy agradables y muy cercanas, todos son. Yo creo que vamos a tener un buen gobernador en la parcela de Arturo, que es de Valencia, que el hombre ha hecho un gran esfuerzo en venir y mañana volverse a Valencia, ¿no? Eso significa amor a Rotary y premiar pues al club que de alguna forma le va a ser más importante en su mandato. Tú llevas muchísimos años los Rotarios, ¿cuántos años? Ya 40, o sea, este año son 40 años desde que fundamos el club de Marbella. Yo soy el único socio fundador que queda, desgraciadamente, porque claro, la vida va pasando, se van cumpliendo años y te vas quedando ya solo, ¿no? Pero no porque hayan sido malos ni nada, sino que la vida es así, ¿no? Y por eso ahora la táctica del club se está metiendo gente joven que van rejuveneciendo el club para tener garantizado la continuidad. Bueno, la nueva presidenta del Rotario de Marbella, también la conocemos hace muchísimos años, es alemana, pero parece que entra con mucha fuerza. Sí, es que Angie ya fue presidenta en Mija, el Rotary Club de Mija fue presidenta. Ella se vino del Club de Mija al de Marbella cuando cambió su domicilio aquí a La Chapa y bueno, pues se le toca este año coger la rienda. Me pidió que estar en su equipo para este año y bueno, pues estamos, termino de vicepresidente con Saeco y empiezo de vicepresidente con Angie. ¿Se le ha dado algún consejo? Sí, yo creo que hacer ver a todos los miembros de Marbella esa labor que hace el Rotary y esa cena que tenemos el 19 de julio, que es la cena benéfica más importante, que llevamos 34 años haciéndola. Y gracias a todos los que vais a esa cena, hace posible que el Club Rotary Puente Romano de Marbella pueda ayudar a tantas instituciones. Bien a Cáritas, que la ayudamos todos los años. Bien al equipo, un equipo de fútbol. Bien al Colegio Chamendi. O sea, buscamos todas las ramas de Marbella, además, lógicamente, de ayudar a Rotary Internacional. Así que, señores, no perdáis la oportunidad de venir a nuestra cena el 19 de julio. Muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por lo que... Gracias a todos por venir. Bueno, vamos a hablar con una empresaria que también pertenece desde hace mucho tiempo a los Rotarios de Marbella y que también pues me gustaría saludarla en este día especial.
especial para vosotros, los Rotarios. Buenas noches. Sí, buenas noches. Muy especial, claro, el cambio de collares. Que... Además, han venido los dos gobernadores más importantes, ¿no? También... Ciertamente, sí. Un día muy especial hoy. ¿Cómo ve la nueva presidenta entrante que va a recibir al collar este cambio? La veo muy emocionada, con muchísimas ganas y mucha ilusión de poder ayudar a los proyectos que tenemos. Es que los Rotarios estáis siempre unidos y os ayudáis uno al otro, aunque ella sea la presidenta, pero va a estar todo el equipo para acordar cosas y aconsejarla también. Así es, sí, intentamos apoyarnos mutuamente, es de lo que se trata. ¿Cuánto tiempo llevas en los Rotarios? Van a ser ahora casi 5 años, sí, vamos para 5 años, sí, sí. 7 años en Marbella, ¿te acuerdas? Años, sí. Cada año conseguís el objetivo y vais avanzando, ¿no? También los Rotarios, una de las preferencias es la salud, ¿no? Todas las enfermedades. Efectivamente, intentar ayudar a proyectos locales, ante todo, y bueno, a nivel nacional e internacional, porque es lo bonito también del Rotary, es una asociación internacional. Muchísimas gracias. Y ahora que llega el verano, a protegerse la vista a todo el mundo, ¿no? Por supuesto, no os olvidéis de una buena gafa polarizada. Muchas gracias. Gracias. He estado en las carreras de Ascot. Eso es un acontecimiento que es muy especial. ¿Te acuerdas las Pamelas? Pues las Pamelas en las carreras y muchos tocados. Muy bien. Bueno, vamos cogiendo ya para el año que viene, no modelos, ¿no? Claro, hay que prepararse. ¿Cuántos años lleva en los Rotarios? Como 15, yo creo ya. Era la primera mujer presidenta, porque hasta entonces solo ha habido hombres presidentes. Pero yo era la primera socia mujer y la verdad que muy contenta. Se siente uno muy... como una gran familia, todos somos profesionales, todos llevamos negocios aquí o estudios o trabajos y es un tema muy importante, hay un fin benéfico, pero no es todo, es el estar junto, el pertenecer al club, es una sensación muy bonita. Ya tenemos nueva presidencia, que es alemana, además. Sí, es mi amiga Anche Rep, es una amiga muy buena también de hace años. Yo tuve mi presidencia cuando ella era presidenta entonces del Club Rotary, fue en Girola. Y luego ya se vino a vivir aquí y está aquí y muy contenta de que le toque. Familias hoy los Rotarios. Sí, la verdad que sí, es muy bonito. La lengua que utilizamos es español. Hay mucha gente que no son españoles, sin embargo, la lengua común es español. Gracias, Cristina. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno. Carrera fantástica.
John Thompson, que es el director del Hotel Nobu. Okay, quiero agradecer primero por esto, por Alice, porque era inesperado. Segunda cosa, agradecer mucho el trabajo que fue hecho en Nepal para mi fundación. Y en los últimos dos meses están ya utilizando la ducha pública y tenemos una reducción de las infecciones debidas a mala sanidad del 47% más o menos. Entonces el resultado ya en dos meses se ve. Entonces gracias a todo el Rotary y por el proyecto que nos ha apoyado por mi fundación. Gracias. Muchísimas gracias, Saiko, para un año y te agradezco con todo mi corazón. Y yo quiero presentar naturalmente mi junta nueva, que no todo va demasiado largo. Tengo un secretario, doctor Ali, y yo tengo Joaquín, el hombre más importante porque es el guerrero, y él va a ver cómo lo hacemos con nuestra gala en este verano, y espero que todos vienen y están con nosotros en este año. Es el 19 de julio, nunca olvida esta fecha. Y también tengo aquí mi macera, Cecilia Osborne. Y muchas gracias, Cecilia, que tú vas a trabajar conmigo. Porque tenemos un año con muchos proyectos, continuamos con unos proyectos como naturalmente Caritas, que soportamos todo el tiempo y todos los años, y naturalmente la Fundación Berguese en Marbella. Muchísimas gracias a Elda y Maripaz para venir, y estoy feliz que podemos estar un parte de vosotras. Y también naturalmente tenemos este proyecto bastante grande, es End Polio Now, y con End Polio Now celebramos en este año el día al final de octubre, también con nuestro cumpleaños del Rotary Club Marbella, y esta sería una gala grande, y espero que John Thompson y naturalmente Daniel Chamoun, como un miembro nuevo, felicidades, y todo el equipo del Puerto Romano soporta nosotros, que podemos celebrar de verdad una cosa grande, porque 40 años aquí en España, este dice mucho, porque antes de estos 40 años la libertad fue muy limitada, y ahora y después cuando ya un tiempo nuevo empezaba, tuvimos un hombre con coraje y con ánimo, Jaime Torrepadella, y no mucho tiempo más tarde, Antonio Belón. Sí, gracias, Antonio, a ti, para todo. Eres una eminencia. Muchas gracias.